Sean bienvenidos a un nuevo video sobre tecnología. Mi nombre es Johan Martínez y como pueden ver en esta ocasión les traigo la review completa del Huawei Y9 Prime 2019, un dispositivo gama media que me ha sorprendido en distintos aspectos. Así que vamos a comenzar para conocer todas las características de este dispositivo y también mi experiencia de uso. Así que vamos a comenzar. Bueno, gente, el primer punto que vamos a tocar en esta ocasión es el diseño de este teléfono y también los materiales de construcción. Realmente me ha gustado mucho el diseño de este teléfono, tanto en la parte frontal, ya que tenemos una pantalla que abarca la gran mayoría de la superficie, y también en la parte trasera podemos hallar una triple cámara colocada en posición vertical. También hallamos allí el lector de huellas dactilares, y a pesar de que no cuenta con materiales de construcción premium, por así decirlo, ya que la parte de hacer está hecha de plástico, el teléfono sí que se siente bastante premium en la mano. Y también la terminación que tiene el teléfono hace parecer como si fuese que esté hecho de cristal en la parte de acera y que cuente con bordes de aluminio. Realmente este es un punto a favor del dispositivo y también para Huawei, porque trabajaron muy bien la construcción de este teléfono. En cuanto a mi experiencia teniendo en la mano al teléfono, realmente sí que es bien pesado. O sea, cuando hice el unboxing, como pueden ver en pantalla, y lo saqué de la caja, dije, wow, sí que es bien pesado en comparación con el otro dispositivo que utilizo actualmente como teléfono principal, que es el OnePlus 6T. También un punto que no me gustó para nada es que se manchan mucho las huellas en el teléfono. O sea, sí que solamente de mirarlo se ensucia. Pero un punto positivo que también hay que recalcar es que el dispositivo trae en la caja una carcasa transparente que hace que protejas tu dispositivo y que también aprecies el bonito diseño que trae. Pasando al apartado de la pantalla, el teléfono cuenta con una de 6,59 pulgadas, o sea, prácticamente 7 pulgadas de pantalla tiene este dispositivo, y sí que es bien pero bien enorme. Y está muy bien aprovechada, ya que no contamos con la cámara frontal y los marcos sí que están bien reducidos. Solamente en la parte inferior encontramos un marco un tanto pronunciado, pero eso no es nada. Cabe resaltar además que esta pantalla es IPS LCD y también cuenta con una resolución por píxeles de 1080x2340 píxeles. Ahora bien, ya hablando sobre mi experiencia utilizando la pantalla de este teléfono, quiero decirles que de un 100 le doy un 65. En primer lugar, hablemos sobre lo positivo, y es que cuando estás en lugares que están techados es muy buena la pantalla. O sea, te muestra unos colores espectaculares. O sea, como pueden ver en pantalla, se ve muy bien, y es muy buena esta pantalla para consumir contenido multimedia, ya sea como películas, videos de YouTube, entre otros. También es muy pero muy buena para jugar. O sea, tiene suficiente espacio para poder movilizar tus dedos en la interfaz, y realmente sí que tuve una muy buena experiencia jugando con este teléfono. Ya de eso vamos a hablar detalladamente un poco más adelante. Pero el punto negativo por el cual le quité muchísimos puntos a la pantalla de este es que en condiciones exteriores es completamente horrible. Como pueden ver en pantalla, los ángulos de visión son muy limitados en condiciones en donde hay mucha luz. Hace algunas semanas atrás salí en una excursión, como había mucha iluminación alrededor, no pude utilizar el dispositivo para poder hacer fotografías. O sea, fue muy pero muy difícil, tuve que dirigirme a una zona con sombra para poder apenas ver la interfaz de la cámara del teléfono y también abrir cualquier otra aplicación. Pero ya los ángulos de visión en condiciones como por ejemplo aquí en el estudio sí que son muy buenos, como pueden ver en pantalla. Ahora bien, gente, ya hablando sobre mi experiencia en cuanto al audio de este teléfono, algo que me gustó mucho es que cuenta con el jack de 3,5 milímetros para los auriculares. Como pueden ver, este se encuentra en la parte inferior en conjunto con el puerto USB tipo C y también el speaker. Pero siéndole sincero, el speaker de este teléfono ofrece resultados aceptables.
No es tan potente como por ejemplo el del OnePlus 6T, por hacer una comparación, pero de resolver te va a resolver realmente. Ahora bien, gente, ya pasando al tema de los internos, que es uno de los apartados más interesantes de este dispositivo. En este podemos hallar el Kirin 710F, una GPU Mali G51 MP4, y también la versión que tengo viene con 128 GB de almacenamiento interno y 4 GB de memoria RAM. Como pueden ver, el teléfono es un completo gama media, y ahora vamos a hablar sobre mi experiencia utilizando el dispositivo, ya sea con aplicaciones, videojuegos, y también ver si realmente el teléfono se me calentó en apenas los 3 meses que tengo utilizándolo. En cuanto a las aplicaciones, el teléfono se ha manejado muy bien. Cabe resaltar además que este viene con Android 9.0 bajo la capa de personalización de Huawei, que es EMUI. En cuanto a mi experiencia utilizando aplicaciones de distinto tipo, como por ejemplo Facebook, Instagram y demás, el teléfono maneja perfectamente todas estas aplicaciones. Y en cuanto al rendimiento con los videojuegos, como pueden ver en pantalla, los que más jugué fueron Free Fire y también PUBG. Coloqué los gráficos en cada videojuego hasta lo más que pude, como pueden ver en pantalla, y realmente se manejó muy pero muy bien. Llegó un momento en donde veía tantos memes de este teléfono sobre que se calentaba y todo eso, que me desesperé en una noche y le instalé AnTuTu Benchmark y abrí todas las aplicaciones que tenía en el dispositivo para ver si realmente se calentaba, y lo llevé hasta un máximo en donde sí llegó a calentarse de manera leve. O sea que en cuanto a mi experiencia, el teléfono se llegó a calentar en condiciones en donde ya el teléfono está muy pero muy forzado. Hablando ya sobre mi experiencia con la batería, el teléfono cuenta con una de 4000 mAh, que es bastante grande, y en cuanto a la autonomía, he tenido una experiencia con un buen sabor de boca, ya que en distintas situaciones he llegado a tener un día de uso y un poquito más, solamente utilizando aplicaciones sencillas como por ejemplo las redes sociales, Facebook e Instagram, y también utilizando la cámara. Pero ya si en un día de uso llegas a tener distintas sesiones de juegos, como por ejemplo en mi caso PUBG, que he llegado a jugar durante media hora, una hora y una hora y media en un día, el teléfono te llega a durar menos de un día, o quizás desde la mañana hasta el mediodía, casi la tarde. Bueno, gente, ya entrando en el apartado de las cámaras, como pueden ver en la parte trasera, el teléfono cuenta con 3 sensores: un sensor principal de 16 megapíxeles, luego un ultra wide de 8 megapíxeles y por último un sensor de profundidad de 2 megapíxeles. Y en cuanto a la cámara frontal, esta es la famosa cámara pop-up de 16 megapíxeles. La cámara principal del teléfono es capaz de grabar video en 1080 a 30 fotogramas por segundo, que cabe resaltar que además se puede graduar entre 720 y 1080. Y ya la cámara frontal, esta también es capaz de grabar video en 1080 a 30 fotogramas por segundo. Ahora bien, gente, siéndoles sincero y a la vez bien breve, como pueden ver en pantalla, los resultados con la cámara principal, que es de 16 megapíxeles, son los mejores. Me ofreció muy buenos colores y a la vez muy buena resolución. Pero ya el sensor de 8 megapíxeles ultra wide sí que me decepcionó completamente, ya que no me ofrece realmente una muy buena resolución. Tanto en condiciones de buena iluminación como de baja iluminación, este sensor realmente es muy pero muy malo. Ya el sensor principal, sí que puedes contar que vas a obtener unos muy buenos resultados, como pueden ver en pantalla. Y en cuanto a la cámara pop-up frontal de 16 megapíxeles, esta ofrece resultados muy aceptables. Pero lo que no me gusta para nada es que sobreexpone muchísimo lo que está detrás de ti, como pueden ver. Ahora bien, en cuanto al video, yo siempre he dicho que este es uno de los puntos muy débiles de los dispositivos de Huawei. Como pueden ver en este video que grabé en 1080 a 30 fotogramas por segundo con la cámara principal, la exposición varía mucho dependiendo a dónde dirijas la cámara. Si quieres grabar video con este dispositivo, te recomiendo de que estés en un punto estático y que no vayas a mover mucho la cámara. Pero de un 10, le vengo dando un 7 a la cámara en cuanto a video. Ya con la cámara frontal es prácticamente la misma situación. Pero sí que tuve una muy buena experiencia con la cámara frontal grabando videos para Instagram, o sea, haciendo stories. Bueno, gente, ya para ir finalizando con esta review completa del Huawei Genoa Prime 2019, les quiero compartir mi conclusión y saber si realmente vale la pena comprar este dispositivo. Como han podido ver durante todo este video, he tocado tanto los puntos positivos como los puntos negativos. Y este tipo de teléfono está dirigido específicamente para un público joven,
joven que quieren tener un teléfono con buena cámara para tomar fotografías y que también no se te frise, por así decirlo, con las aplicaciones básicas y también a la hora de jugar un buen juego. También le recomiendo este teléfono a personas que quieran consumir contenido multimedia, ya sea en su casa, en la oficina o en cualquier otro lugar, y que también cuente con el jack de 3.5 milímetros para los audífonos, para cuando estés en esas situaciones en donde quieras cargar el teléfono y también ir viendo un video. También es para personas que quieran tener un teléfono bonito y que también cuente con una buena batería y que te dure prácticamente el día completo. Bueno, gente, ya por último, el precio de este teléfono ronda actualmente los 170 a 200 dólares, o sea que está bien económico. Y bueno, esta ha sido la review completa del Huawei G9 Prime 2019. Como siempre, me gustaría que comentes aquí debajo qué opinas tú sobre este dispositivo, si lo tienes o te lo llegarías a comprar. Así que recuerda dejar tu like, comparte y suscríbete en este gran canal, ya que diariamente estamos compartiendo interesantes videos sobre tecnología. Así que nos vemos en una próxima.